casos y seguramente la evidencia. ¿Cómo llega, quién convoca a la ministra en este caso? ¿Por qué llega Bichón? ¿Y quién lo hace a esta convocatoria? Esta convocatoria la estamos haciendo, nace de un compromiso que tuvo la compañera ministra con nosotros en una instancia que tuvimos en Montevideo de coordinación con Eduardo Laurier por un proyecto de ley que va a impulsar Laurier con respecto al tema agrotóxicos, sus su impacto sobre las comunidades, las escuelas rurales, la problemática de los apicultores. Nosotros le trasladamos la declaración de los apicultores de acá de Guichón, la de los apicultores de Juni y Mercedes, y desde ahí nace este contacto con la ministra y este compromiso. Pero hoy hoy en día la convocatoria la estamos haciendo desde los comités de base de Guichón, el Frente Amplio, que están coordinando de alguna manera esta visita, ¿verdad? Más allá de la, claro, por supuesto, la visita institucional que va a hacer la compañera ministra al hospital de Guichón y algún otro en alguna otra institución de nuestra localidad, la actividad que se centraliza en la Victoria es coordinada y organizada por los comités de base del Frente Amplio de Guichón. Hay cosas, por ejemplo, que por ahí no se están cumpliendo en el hospital local, Marcelo, ¿tienen idea ustedes? ¿Será esto por la ciudad de la ministra justamente porque hay cosas que no se cumplen? Sí, esta situación de iniciativa, digamos, esta iniciativa la tomamos desde aquella movida que se encaró por parte de la Liga del Trabajo con una carta que ellos, según ellos, decían que había un servicio deficiente en la ambulancia, una campaña malintencionada, creemos nosotros, una carta que no estaba direccionada a nadie, y a nosotros nos pareció que esas cosas venían, por decirlo así, venía de mala barajada, ¿no? Vimos alguna asamblea convocada por el Partido Nacional donde el que se presentaba era el director de ACE, Marcelo Sosa, acompañado por el dirigente político Gotti. Trata de un complejo de viviendas que reagrupó a vecinos que vivían en el barrio La Chapita. El nuevo barrio se emplaza entre las avenidas San Martín y Boulevard Artigas. La obra alcanzó una inversión de $210,000 y fue financiada por los fondos de convergencia estructural del Mercosur FOSEM, ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Social Mides a través de un sistema de autoconstrucción. Y estamos bien, ahora estamos pasando bien, las viviendas son lindas. Los vecinos, todos, a mí me ayudaron mucho acá cuando empecé, muchos vecinos me ayudaron y estoy bien agradecida. ¿Imaginaban que esto podía pasar, que podían llegar a una casa de materiales con todos los servicios, teniendo en cuenta el pasado? No, tuvimos suerte porque nosotros fuimos llamados, porque no estábamos en el comer, estaban en lista de espera. Es seguro, y tuvimos suerte que un día nos llamaron, y aprovechamos. Y mejor, cambia el ambiente, es más tranquilo, se puede vivir bien, cómodo.
¿Conocieron nueva gente o estamos hablando de los mismos vecinos que estaban antes? No, no, se han conocido mucha gente, sí, gurises que vienen de otros lados. ¿Y cómo es la convivencia? Y bien, tranquila, todos se llevan bien. Bueno, se trae muy lindo, digo, fue lindo. Más allá de unos altibajos que tengo, bueno, como todo. Sí, todo momento y todo proceso en la construcción de un barrio. Muy, sí, entre la buena y la mala. Ajá, porque te comen. Muy bueno, digo, los vecinos que vinimos para acá, muy bueno. Fue la barra muy buena mientras estuvo trabajando. No tenía ningún problema, y hasta ahora, gracias a Dios, no hemos tenido ningún problema. ¿Se conoció gente nueva o estamos hablando que es la misma gente que estaba? La misma gente que es del barrio, no hay gente de afuera, así, digamos, de otro barrio o algo. No, todo el barrio. No. ¿Cómo está constituida su familia? Y está yo, mi esposa y dos hijos. Un varón y una mujer. ¿Ulises adolescente, niño? No, son ya adolescentes, sí. ¿En el caso de ustedes estudian, trabajan? ¿Cómo es la realidad? Y algunos estudian, otros trabajan y otros quedan acá nomás en el barrio. ¿Qué significó para ustedes esta vivienda nueva con los servicios? Un gran cambio. De la chapita acá, un gran cambio. ¿Imaginaban que esto podía ocurrir alguna vez? No. La construcción fue a través de mano de obra benévola, por ayuda mutua y por convenio con el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, SUNCA. El terreno, donde se levanta el nuevo barrio, incluye 16.000 metros cuadrados. En dicho espacio se levantaron 3 viviendas con un dormitorio, 5 de 2 y 12 de 3 dormitorios en 60 metros cuadrados. Uh-huh. ¿Es un lugar tranquilo? ¿Cómo es la convivencia entre los vecinos? Y bien. Lo llevamos todo bien, no hay diferencia, no creo que haya diferencia, porque si no estamos como es, no seríamos vecinos, yo qué sé. No. ¿Cómo era la vida antes en la chapita? Y antes, allá es una cosa y acá es muy distinto, son dos etapas distintas. Allá, por decir, el tema allá es la inundación, el tema de inundación del barrio, se inundaba mucho, ya no es imposible, ya está muy difícil de vivir. Y acá cambió todo, cambia la vida. ¿Y qué significa la escuela con un edificio hecho a nuevo? Parece un hotel 5 estrellas, donde hay determinadas comodidades. Me gustaría tener su opinión. Es preciosa adentro, es muy linda. Ajá. Tiene los baños de los niños chiquitos, los baños de los nenes más grandes, son lindísimos. Bien limpita la escuela. ¿Se cuidan entre ustedes? Sí. Y tratamos de cuidar el barrio, la escuela, la plaza. ¿Qué significa la escuela para ustedes? Y la escuela es re linda, hay buena educación, no hay niños malos y todos se llevan bien. El programa también contempló mejoras del hábitat. Es la primera etapa, por lo que seguirán trabajando para sacar a más gente de la zona más comprometida de la ciudad. Antes, donde vivíamos nosotros. Sí. Y mal, porque venía la creciente, lo rompía los pocos que teníamos y todo. Y acá estamos bien, por lo menos no se llueve la casa, estamos en lo seco, todo eso. ¿Imaginaba que alguna vez podía tener a su edad esta posibilidad de una vivienda digna, con los servicios, agua potable, energía eléctrica, o lo veía como algo lejano? Sí, bien lejos, porque como yo, mi marido trabajaba en Changa, y él preguntaba en otras, así, con comité, así, todo así, para preguntar, y lo exigían un dinero, unidad ajustable, y nosotros no teníamos eso. ¿A qué se dedica usted? Al albañil. Sí, el albañil. O sea, que no le resultó nada extraño cuando tuvo que ayudar aquí. Justamente no, yo, cuando lo llamaron, que mi mujer me llamó, que le habían citado para la construir la vivienda, digo, sí, no dejé de ir a la reunión y eso. Ajá.
Porque si no, voy a aprovechar la oportunidad y después ya no, no. Es muy difícil. En tanto, la Intendencia, con fondos de obras sanitarias del Estado, concretó la ampliación de la red de saneamiento a través de la empresa Espina en el marco de los acuerdos interinstitucionales. Mientras el Consejo Directivo Central, CODICEN, aportó una partida de 1,5 millones de pesos uruguayos para culminar con la conexión de todas las casas a la red de saneamiento. Yo siempre anduve alquilando. Después un día no pude más pagar alquiler porque no, él ya trabajaba en changa y a veces no podía y no salía, no pudimos, alquilar más. Nosotros acá se estuvo 3 años y en estos planes que van a estar ahora se 3 años más. Pero todo aquel que tiene la vivienda le tiene que dar para adelante. El que precisa una casa le tiene que dar para adelante por más sacrificio que... Hay mucho sacrificio. Pero no. Tiene su valor. ¿El pasado con tristeza y el presente con alegría? Sí, con mucha alegría. Porque en La Chapita no había plaza, no había una hermosa escuela como hay ahora. Y cambió totalmente la vida de todos los vecinos. El barrio tiene en promedio de edades preferentemente jóvenes, menores de 40 años, muchos niños y mujeres, con muy poca presencia de adulto mayor. Uh-huh. ¿Me imaginó mejorar como mejoró? No, siempre teníamos ni idea, porque nosotros, yo estuve alquilando y después volvíamos y nos íbamos para... Estuve en la casa de mi hija y después volvimos y ahí... Pero siempre con la esperanza de muy difícil de uno, de construir. Pero voluntad y la oportunidad y una es muy difícil. ¿Qué pasó cuando vio la casa terminada en su cabeza? Muchas cosas. ¿Qué recuerdo? Porque es muy, muy difícil después que teníamos de... Después, ahora último cuando se vio todo, porque trabajamos hasta de noche en el construir la plaza, terminar todos los detalles para terminar y no veíamos ese momento de la inauguración, cuando se inauguró, en terrible. Y ahora tenemos todo, tenemos luz, cable, saneamiento. ¿Cómo está compuesta tu familia? Por 4 personas, mi mamá, mi bebé, mis 2 hermanas. ¿Formaste parte de la obra? ¿Te tocó construir parte de este bar? No, porque yo era menor ahí, no podía. ¿Sí acompañabas a la familia? Sí, acompañaba a mi mamá, a veces venía a la serenada con ella. ¿Qué recordás de un tiempo que estamos hablando de un par de años atrás, pero cómo fue todo ese proceso viéndolo desde tu lugar? Y mi mamá luchó en pila para tener la casa, ella era la única que venía todos los días, siempre ayudaba a todos los vecinos, trabajaba para todo, serenaba para todo también. Y la luchó hasta que tuvo la casita de ella. Las primeras 19 familias se ubicaron en un terreno provisto por la Intendencia de Paysandú. Dichas parcelas se encuentran emplazadas hacia el sureste de Paysandú, incluyendo las calles Boulevard Artigas, Benito Chaín y San Martín. En tanto, otras 2 familias que se dedican a la cría de aves y caballos fueron derivadas al barrio San Félix y la última en una zona rural al norte de la ciudad. Final muy esperado, mucha gente que pasó mucho sacrificio y mucho sufrimiento para llegar a esto. Creo que mirarlo ahora, yo vine hace un año y algo y bueno, la escuela no estaba, por ejemplo. Creo que está para todos nosotros, sobre todo para las personas
Es como una gran felicidad esto, ¿no? Y obviamente hay otros realojos en proceso, digamos. El MIDES participa en ellos y el BOT y el Ministerio de Vivienda también, que somos los dos ministerios que, bueno, que hemos emprendido este trabajo. Creo que además la comprensión de los organismos como la como ACE y la ANEP de poner la escuela, la policlínica, es decir, de construir un barrio, porque finalmente lo que se termina construyendo es un barrio, ¿no? Que después, digamos, empieza a adquirir una vida comercial, social, económica, que lo da la existencia de 20 familias viviendo aquí, ¿no? Así que sí, para nosotros es un gran placer venir. Y bueno, nosotros acá en Paysandú tenemos un trabajo bastante desde los departamentos con mayor participación de cooperativas, de emprendimientos, un departamento de fuerte presencia del MIDES. Y la presencia del MIDES va a continuar acá trabajando con las familias, ¿nos imaginamos? Sí, claro. O sea, el trabajo de... Nosotros siempre decimos que las políticas públicas tienen dos componentes, la materialidad y los equipos sociales de trabajo, ¿no? Y tienen que ir juntos, no es que uno viene, construye la materialidad y después llegan los equipos, y al revés tampoco sirve. Si los equipos trabajan en condiciones materiales muy inadecuadas, los logros siempre van a ser relativos, digamos, ¿no? Entonces la idea es que trabajen las dos cosas juntas, y nuestros equipos, bueno, los ETAF, este año en agosto se va a instalar aquí en Paysandú el proyecto Jóvenes en Red, que es un proyecto prioritario del gobierno, que arrancó en 5 departamentos y este año se instala en Salto, Paysandú y Tacuarembó, además de los 5 que ya estaban.